Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas a todos. Bueno, están poquitos. ¿Qué le habrá pasado al resto? Bueno, pero igual vamos a iniciar y que se vayan incorporando poco a poco, ¿verdad? Ya llevamos que 2 días de esta última semana, ¿verdad? Hemos estado mirando los temas que tienen que ver con el inbound marketing y con el posicionamiento a través de los motores de búsqueda. Entonces, a lo largo de toda esta clase hemos hablado y creo que han notado que yo menciono de manera, digamos, muy seguido el tema de los marketing, el contenido, ¿verdad? Entonces, el contenido, desde que existe el internet, ha sido el rey. Lo que pasa es que no todos lo han visto de esa manera. Y para algunos empresarios, microempresarios, incluso los emprendedores, si tengo algún problema de sonido, me dejan saber porque tengo un poquito inestable el internet. Cosas de técnica, ¿verdad? Entonces, me dejan saber, por favor. Bueno, retomando, les decía de que he hablado bastante de los contenidos y es que no podemos hacer marketing digital sin ellos y que siempre han existido básicamente desde que existe el internet. Lo que pasa es que no todos les han dado la importancia debida y no todos lo han entendido de esa manera. Por eso es que, y es ahora mismo la diferencia entre empresas que se han logrado colocar en internet y que ya tienen una reputación fuerte en internet, a diferencia de otras que no han trabajado de esa manera. Muchas empresarios o muchas empresas se han quedado nada más con la idea de que deben de pautar publicidad para tener visibilidad. Y no quiero decir que es descabellado, pero como lo mencionábamos el día de ayer, el SEM, la publicidad de motores de búsqueda, y también la publicidad que hacemos a través de redes sociales, suele ser efímera. Es decir, solamente dura mientras hay dinero. Y mientras no hay, vuelve a caer ya sea una página de redes sociales, un perfil de redes sociales, o la página web, llegan a caer en estabilidad, ¿verdad? Perdón, en olvido, en no tener movimiento como tal. Entonces, el marketing de contenidos surge porque se ve la necesidad que debe de haber un orden, una lógica, una estrategia para poder utilizarlos y para poder posicionarnos en el mundo digital y que de esta manera nosotros vayamos ganando reconocimiento de las personas, que lleguemos a tener una buena reputación de nuestra empresa, de que estamos ahí, ¿verdad? Que estamos a la vanguardia y que sobre todo esto ayuda muchísimo a llamar la atención de las personas, es decir, atraer a la primera etapa del embudo de conversión. Entonces, después de esta pequeña introducción del marketing de contenidos, podemos decir que a través de esto podemos involucrar al público objetivo y hacer crecer una red de leads o clientes a través de la creación de los mismos, ¿verdad? Este tipo de contenidos tienen que ser relevantes. Yo creo que eso también lo he mencionado bastante en la clase porque tienen que llevarse esa
conciencia a ustedes de que no es que yo voy a lanzar un contenido porque sí, o voy a subir un video porque sí, es que todo tiene que tener una lógica, todo tiene que tener un objetivo a cumplir, no solo porque se me ocurrió. Y no les digo que no lo pueden hacer, pero los resultados van a ser menos provechosos que si ustedes tienen un plan ya de marketing de contenidos para poder pues sacarle el mejor provecho, ¿verdad? Entonces, esto también genera que haya una perspectiva positiva de la marca y obviamente, como todo lo que hemos estado viendo, al final lo que tenemos que ver reflejado esto es en más oportunidades de negocio, más leads, más contactos que nosotros podamos nutrir, es decir, estar teniendo comunicación con ellos y finalmente llevarlos hacia la última etapa del embudo de conversión, ¿verdad? Entonces, eso es el marketing de contenidos. ¿Dónde vemos ese marketing de contenidos? Pues básicamente en todos nuestros puntos de contacto digital, redes sociales, página web, blogs, canal de YouTube, etcétera, tienda en línea y más. Ok, los efectos que llega a tener el marketing de contenidos es, uno, aumentar las ventas. Antes de seguir hablando de los efectos, quiero hacerles un poquito de conciencia también en que la rama del marketing es, digamos que muta, ¿verdad? Muta para lo que se le necesite y va a donde el cliente está. Entonces, antes, cuando el boom se dio del internet, ya existían los contenidos, claro que sí. Lo único que no se le había dado el orden que el marketing le llega a dar. El orden, la estrategia y el objetivo que llega, mercadológico que llegan a tener ya cuando nosotros involucramos al marketing. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos principalmente es aumentar las ventas. Una estrategia de marketing bien pensada, bien elaborada, va a conseguir ese aumento. ¿Por qué? Porque yo voy a lograr atraer mucha gente, luego siempre con el contenido voy a seguir nutriendo a las personas. Ejemplo, si yo decido lanzar una campaña publicitaria, ¿verdad? Obviamente reforzando todo el marketing de contenido que yo ya estoy haciendo de forma orgánica, es decir, esa subida constante de posts, de videos, de infografías, de historias, reels, el formato que ustedes quieran. Y entonces yo lo refuerzo con publicidad. Entonces, lo que sucede es que vamos a tener una cierta cantidad de datos. Esa cantidad de datos van a pasar a otra etapa del embudo, ¿verdad? Que por ahí viene siendo parte de la consideración visto desde el lado del cliente. Pero yo, para que me considere el cliente, para que se lo piense en poder concretar un negocio conmigo, no es solo dejarle la publicidad y ya. A algunos negocios sí le funcionará eso, porque al igual que se los dije ayer, no todos los negocios son iguales y algunos, el viaje del comprador es más corto que el de otros. Para aquellos en el que el viaje del comprador suele ser más amplio, más largo, es que utilizamos más el contenido. Por ejemplo, les decía, llega una cierta cantidad de leads a mi base de datos y yo inmediatamente tengo que empezar a darle tratamiento, ¿sí? Cuando son compras, por ejemplo, de business to business, ¿verdad? Que yo le voy a vender a una empresa. Yo a ese contacto que tengo de la empresa, yo tengo que empezar a nutrirlo a través del contenido, ¿verdad? Entonces, si quizás ya vio mi publicidad que yo vendo seguros, por ejemplo, puedo intentar venderle seguros a todos los empleados de una empresa que tenga 50, 60 o 100 empleados, a la persona encargada, que en este caso sería como recursos humanos, creería yo, a esta persona yo la voy a empezar a nutrir. ¿Cómo? Bueno, a empezar a mostrarle qué puede hacer mi servicio de seguros por una persona.
qué accidentes cubre, qué situaciones de la vida, enfermedades, etcétera, y empieza a nutrirlo. Y puede ir uno esta semana, un correo esta semana, lo puede hacer vía correo, que es la manera, digamos, que más se utiliza el marketing de contenidos cuando estamos nutriendo a los clientes de información. Y luego otro, qué sé yo, en 15 días, a los el otro en otros 15 días, y así vamos acercándolo a darle suficiente información para yo después poder intentar concretar una cita con esta persona. Como les digo, no todos los negocios se llevan todo ese tiempo. Algunos bastará con generar contenido a través de la publicidad y luego alimentar nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra tienda en línea, para que cuando estas personas nos visiten terminen de convencerse de qué es lo que estamos nosotros ofreciendo. Esa es una manera, informar. La otra manera de intentar generar ventas a través del contenido es que yo le pueda ofrecer demos o un contenido que sea relevante. Así, por ejemplo, un libro electrónico, una guía gratuita, una infografía, algo que le pueda seguir dando información y que él piense o que este cliente piense que es de forma gratuita. Matamos dos pájaros de un tiro. Les decimos que nosotros estamos dándole algo sin necesidad que gaste dinero, pero aparte le estamos diciendo yo sí sé cómo hacer las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiese vender mis servicios de consultoría, por ejemplo, yo tendría una base de datos a las cuales les diría, por ejemplo, las cuatro claves de hacer buen marketing digital y les dejo ir ese primer contenido. Luego en el segundo correo yo podría invitarlos a un webinar gratuito para que sigan aprendiendo acerca de algunas cosas que yo les puedo dar gratuitamente. Y luego, cuando ya quiera yo darle la consultoría como tal, como ellos ya conocieron que mi criterio es bueno, que lo que yo les estoy diciendo les está ayudando sin que paguen un solo peso, ya ese tercer correo puede ser que yo intente venderles. Ahora, ¿cómo voy a detectar yo eso? Bueno, lo que tengo que medir a través de el email marketing es la cantidad de aperturas de correo, ¿sí? Por ejemplo, si yo de 100 personas a las que les he enviado mi correo con información y los he estado nutriendo, tengo el 30 o 40% que realmente los abre y luego los vuelve a abrir, es porque tiene interés, es porque le importa. Entonces yo me voy a enfocar en esos leads, en esa cantidad que sí ha dado apertura a mi correo para seguirlo nutriendo y tratar de seguirlo llevando. Hasta que finalmente yo intento pues venderle una consultoría para su empresa, para su emprendimiento y ya concretamos la venta, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a través del contenido, yo estoy nutriendo al cliente y estoy buscando aumentar las ventas. Pero ese workflow que tenemos que tener o ese flujo de trabajo no tiene que ser a lo loco, sino que tiene que ser bien pensado por etapas, ¿verdad? Informo, doy algo gratuito y luego puedo intentar vender. No es que van a vender a la primera, normalmente no funciona así, porque lo único que logramos es correr a los clientes el interés. Hay otro efecto bien positivo que genera el marketing de contenidos y es que podemos crear vínculos con las personas, ¿sí? Obviamente a través de la información y el contenido relevante que yo le envíe, me estoy poniendo en sus zapatos, lo estoy entendiendo sus necesidades y por ende estoy creando ese vínculo de decirle yo te quiero ayudar, ¿sí? Yo te quiero ayudar a que tengas las claves para que puedas aprender a crear tu buyer persona, por ejemplo, y de esa manera llevarlo hacia que confíe directamente en mí. Recuerden que en otras clases les he dicho que las personas cada vez confían menos en los vendedores, pero confían más en una empresa que se humaniza, que siente lo que está pasando un consumidor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debemos de tratar de dejar esa huella, de decirle yo sí sé por lo que estás pasando, yo lo pasé algún día y yo quiero ayudarte a superar. Claro, esa ayuda y esa esperanza que demos tiene que ser realista. No tienen que ser mentiras, porque si no estaríamos rompiendo este efecto positivo que es el vínculo.
Otro efecto que puede tener el marketing de contenido bien diseñado y ejecutado es la solución de problemas. Imagínense que, por ejemplo, existen personas, emprendedores, que nunca en su vida saben realmente qué significa la segmentación de mercados. Les voy a poner algo bien sencillo. Y de pronto están en internet buscando información, cómo se hace una segmentación. Entonces yo, como mercadóloga, vengo, me siento en mi computadora, escribo un blog acerca de cómo hacer una buena segmentación de mercado y me posiciono usando las palabras claves, teniendo muy bien en ejecución mi página web o mi blog. Y de pronto la persona llega y se topa con mi información, con mi blog, me encontró. Entonces, yo a través de ese contenido muy probablemente le estoy solucionando una pequeña situación que tenga. Y a partir de eso, podrá seguir visitando mi página porque en teoría en ese blog van a haber muchos contenidos de marketing que esta persona va a estar utilizando. Y entonces yo, como voy a ser inteligente y esto va a estar muy bien pensado, si una persona permanece más de 2 o 3 minutos en mi página es porque está leyendo lo que yo estoy poniendo. Y eso es una clave para que yo en ese momento programe una pantalla emergente o una ventana emergente en la cual va a decir, ¿quieres tener una plantilla de cómo hacer tu buyer persona? Dale clic acá, es una llamada a la acción. La persona le da clic, a continuación lo lleva a una landing page donde me va a dejar sus datos y luego va a descargar. Entonces, yo obtengo sus datos y los sigo nutriendo con temas que tengan que ver con el buyer persona y otros temas de marketing digital que le podrían interesar. Y le voy solventando problemas chiquitos a través de pequeñas cápsulas de marketing enviadas vía email marketing. Obviamente esto nos va a posicionar en las búsquedas, como el ejemplo que les decía, si nosotros escribimos un blog, tenemos un video en YouTube, algún contenido de valor que la gente esté buscando, entonces nos va a encontrar. Y si nos encuentra, nos lee, más personas nos van a seguir encontrando y nos van a seguir leyendo o escuchando o viendo en este caso, y nuestro posicionamiento va a ir mejorando poco a poco. Y también a través de los contenidos de valor yo puedo comunicar los valores como empresa que yo tengo. Entonces, eso también ayuda muchísimo a tener una buena reputación de marca y un buen posicionamiento. Otro de los beneficios que yo puedo tener al tener un marketing de contenidos en una empresa, es decir, tener un marketing de contenidos no quiere decir que porque yo subo 2 o 3 imágenes a la semana, ya es un marketing de contenidos. No nos equivoquemos. Tener un marketing de contenido es generar un plan. Es decir, yo me voy a sentar frente a mi computadora y voy a empezar a analizar, hacer un análisis interno de mis redes sociales, de mi página web, de mi canal de YouTube, de mi blog, y voy a empezar a ver qué es el contenido que yo he diseñado ya en algún momento y si tiene alguna respuesta positiva de las personas. Eso por un lado, para ver cómo andan, digamos, cómo andamos en el análisis interno. Ahora, si nos vamos al análisis externo, obviamente yo tengo que analizar a mi competencia, tengo que analizar mi cliente ideal, el sector, etcétera. Y cuando yo ya tengo todo bien clarito y marco mis objetivos a alcanzar, es cuando empiezo a diseñar, es cuando empiezo a decir, bueno, entonces yo necesito generar más leads, ¿verdad? Generar un 20% más de leads de lo que estoy generando ahora mismo. Así que a partir de este momento yo tengo que empezar a generar un buen contenido. Y aparte de eso, empiezo a generar esos workflows, que son esos flujos de trabajo, es decir, primer contacto, primer correo enviado, segundo correo, tercer correo, qué apoyo voy a dar para este tema en las redes sociales, en el blog, en el canal de YouTube, para que en un tiempo específico, cuando yo nutra a los clientes de información, vayan y decidan verificar mis redes sociales, por ejemplo, y ahí van a encontrar contenido similar al que yo estoy subiendo en este momento. Entonces, todas esas acciones bien planificadas es el marketing de contenido.
Y luego lo que eso me va a generar, pues, por una parte, es el aumento de aumento de tráfico al sitio web, ¿verdad? Por lo que ya hemos hablado, el reconocimiento de marca también lo va a aumentar, pues cada vez más personas van a conocer acerca de lo que yo tengo para dar. El engagement también de la marca va a crecer. Y se educa al mercado de qué es lo que yo puedo dar, ¿verdad? Entonces son algunos de los beneficios que yo puedo obtener, al igual que me va a generar más ventas a mediano y largo plazo, vamos a obtener más leads, más posibilidades de cerrar negocios, vamos a aumentar el valor de la marca en el tiempo. Antes lo que nos generaba más valor de marca en el marketing convencional era, pues obviamente la publicidad, que de pronto al cliente lo atendiéramos bien, tuviésemos un buen servicio al cliente, estar presentes en publicidad exterior, etcétera. Siempre trabajar la marca. Pero ahora, a través del marketing digital, nosotros también podemos hacer eso y de una manera, digamos, más barata, pero igual tiene que tener un buen esfuerzo y tiene que tener una estrategia. Y nos va a reducir considerablemente la adquisición de clientes. Por ejemplo, si ustedes algún tiempo hacen alguna campaña y cuando contrarresten la misma plataforma, por ejemplo, en Facebook les va a decir cuánto les cuesta cada lead. Ahí les va a decir $1, $1.25, 90 centavos. Y ustedes van midiendo, entonces, de esas 200 leads que les llegaron, por ejemplo, y que le costaron $1, a lo mejor van a llegar a vender el 50% de eso. Entonces ahí sacan ustedes los números y van a ver que es mucho más barato que tal vez montar un anuncio en la televisión. Ok, hasta el momento, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? Todo bien. Ok, muy bien. Vamos a pasar lista. Mientras tanto, aquí estamos. Vamos a ver. Estamos a miércoles. Brenda Rivera. Saúl Nerio. Presente. Ok. Carla López. Cindy Ramírez. Buenas noches. Presente. Bueno. María Morales. Presente. Ok. Susan, perdón, Gabriela Alas. Susan Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches. Presente. Gabriela, ¿verdad? Sí, Gabriela. Ok. Danilo Romero. Buenas noches, presente. Buenas noches. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Celia Mestizo. Presente. Bueno. Diego Orellana. Presente. Ok. Roxana González. Presente. Muy bien. Guillermo Mejía. Santos Melara. Josué Ayala. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Reina Ventura. Walter Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mélida Bonilla. Janet
Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Ricardo Rivera. Presente. Ok, Josué García. Fátima Arias. Paola Galicia. Presente. Okay. Israel Salama. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Romero. Okay. Rosa Quintanilla. Presente. Bien. Karen Luna. Presente. Okay. Casco. Presente. Muy bien. Edith Córdoba. Presente. Bien. Mauricio Gómez. Carolina. Buenas noches, presente, licenciada. Ok, buenas noches, Mauricio. Gabriela Valles. Presente. Muy bien. Y Hugo Molina. Bueno, ahí estamos. Ok. La Diana, porque se fue la llamada para algo. Pero aquí ha dejado de ir a leer. Ok, siempre recuerden cerrar los micrófonos porque si no les escuchamos todo lo que dice. Bien, ok, ahora toca el turno de hablar acerca del social media marketing. ¿Qué conocemos acerca del social media marketing? A ver, ¿han escuchado ese término antes? No, nunca lo había oído. Ok. ¿Alguien más? ¿O es nuevo? Yo lo había escuchado, pero no sé a qué se refiere. Muy bien. Ok, bueno, pues como les he dicho, el marketing que prácticamente tiene un montón de áreas en las cuales ejercer y lo que ha sucedido con las redes sociales a partir del 2010 para acá es una revolución, ¿verdad? Antes de que existieran así las redes sociales como lo existen ahora, pues el único medio donde se podía hacer marketing y tal vez ni siquiera estaba tan fuerte como lo está ahora, era los motores de búsqueda. Pero con el nacimiento de las redes sociales y con el crecimiento que han tenido, pues que creen, el marketing también tiene algo que decir en ese mundo. Y entonces, podemos decir que es la organización, planificación y adecuación de los diferentes medios sociales que tenemos a nuestro alcance para establecer una vía de comunicación en línea con los usuarios con el fin último de conseguir los objetivos que la empresa necesita y donde el usuario siempre tiene que ser el centro de la estrategia. Es decir, esto del social media marketing es lo que la mayoría hace de forma empírica. Es decir, intentar manejar las redes sociales, un perfil empresarial, dar a conocer lo que tienen por dar al público objetivo. Por supuesto, volver los canales sociales como, aparte de ser un medio de comunicación, un medio de atención al cliente. Por lo tanto, toda la estrategia de marketing que nosotros tenemos de marketing digital, digamos que en el tema del social media se vuelve prácticamente una atención al cliente, ¿verdad? Estar atendiéndole sus dudas, dando a conocer nuestros productos o servicios, todo lo que tenemos que dar, también comunicando nuestros valores, ¿verdad? Uniéndonos a alguna causa, humanizando la empresa como tal. Entonces, antes de que las redes sociales fueran lo que son ahora, imagínense que ni siquiera hace 10 o 15 años ni siquiera existía el puesto de un community manager. La gente no sabía qué era eso. De hecho, cuando nació el puesto de community manager, quien se encargaba de todo lo que tenía que ver con el área digital eran los ingenieros en sistemas,
¿Por qué? Porque obviamente ellos sabían de programación y eso les bastaba para manejar el tema del sitio web, por ejemplo. Pero de pronto se dieron cuenta de que para que eso funcionara, para que tuviera el efecto que buscamos en la audiencia, y sin demeritar a los ingenieros en sistema, no podíamos tener a alguien así, porque necesitábamos a alguien que comprendiese las necesidades de las personas, que supiese cómo comunicarlos y que aprovechara al máximo todo lo que tiene que ver con los medios sociales. Y entonces, los que nos dedicamos al marketing y un poquito al community manager, se fue abriendo un espacio, se fue abriendo una grieta en la cual nosotros podíamos ejercer todas las acciones de marketing en función de ser comunicadas y llevadas hacia una audiencia a través de los medios sociales. Por eso es que nace el community manager, el social media manager, que les voy a explicar la diferencia. El social media manager es la persona que diseña la estrategia y el community manager es la persona que la ejecuta. Por desgracia, acá en este país, y diría yo que en toda Latinoamérica, no se ve así. Al pobre community manager le toca hacer la estrategia, le toca ejecutarla, le toca diseñar, le toca programar. Híjole, le tocan un montón de cosas cuando no debería de ser así. Pero es así y los que se quieran dedicar a ese medio o están en ese medio tienen que aprenderlo a hacer porque ni modo, así es la cosa. Entonces, el marketing también metió las manos, digamos, a las redes sociales por una única y sencilla razón. Ahí está la audiencia, ahí está el público objetivo y por lo tanto tenemos que ir, como les digo, no a lo loco, sino a través de una buena estrategia. Entonces, el social media marketing tiene, digamos, diferentes beneficios, como lo pueden ver en pantalla. Primero que nada, haciéndolo bien y generando o teniendo un buen plan de contenidos abonado a una estrategia de social media marketing, vamos a tener un reconocimiento de marca que nos va a ayudar a posicionarnos de mejor manera. Vamos a generar lealtad de marca, es decir, las personas se van a identificar más con mi marca. Si ustedes habrán visto en algún momento, hay marcas, por ejemplo, de turismo, de tour operadoras, que de pronto sacan un contenido viral ahí, por ejemplo, que hacen chiste cuando una persona está escalando un volcán y de pronto en la escalada está sufriendo un gran montón y ya en la cima tiene la mejor foto del mundo, ¿verdad? Es un pequeño chiste que se hace, pero eso genera empatía con las personas que usan ese servicio. Y entonces eso me va generando a mi lealtad, porque yo en mi subconsciente voy entendiendo que esta empresa realmente me está entendiendo. Aparte, va a generar nuevos clientes, como a través de la publicidad que yo voy a montar en estos medios sociales, voy a hacer llegar nuevos leads. Vamos a tener una mayor tasa de conversión porque no solamente vamos a tener publicidad en los motores de búsqueda, sino una publicidad muy bien dirigida a través de las redes sociales y sobre todo también podemos tener la posibilidad de exhibir nuestra tienda en línea a través de las redes sociales. Por lo tanto, nos va a dar más conversión, más ventas. Vamos a tener un mayor tráfico entrante. Si lo vemos desde el punto de vista que yo puedo estar linkeando lo que yo tenga en mi sitio web, algo que yo haya escrito, alguna noticia, algún video, puedo copiar el link de mi sitio web y pegarlo en mis redes sociales para que la gente pueda verlo y llevar ese tráfico. De acuerdo, Elizabeth, ya vamos a actualizar nuevamente la lista en un ratito más. Los costes de comercialización van a ser mucho más baratos, nos vamos a ahorrar un par de dólares, por ejemplo, en este tema y más que todo en el tema de publicidad, ¿verdad? También el posicionamiento en los motores de búsqueda nos va a ayudar muchísimo. Ya el día de ayer les hablaba yo de que si ustedes tienen LinkedIn muy bien hecho, que si están manteniendo contenido ahí y también en Twitter, eso genera como que una jerarquía de que una empresa es seria. No quiero decir que las otras redes sociales no son importantes, simplemente que en el caso de Google da mayor peso a esas dos redes sociales.
las búsquedas, el posicionamiento en las búsquedas nos va a ayudar muchísimo. Como verán, también en las redes sociales tenemos una cajita de búsquedas. Entonces, si nosotros nos vamos a dedicar a vender, por ejemplo, electrodomésticos, y cuando alguien busque, por ejemplo, una refrigeradora, si yo estoy haciendo bien la tarea, Facebook le va a dar, los va a poner a ustedes en los resultados o a la empresa. Mejoramos la experiencia del cliente, ¿verdad? Porque vamos a estar al pendiente de ellos casi que todo el tiempo, y si no vamos a estar activos, pues dejamos una respuesta automática para que el cliente sepa que alguien le va a contestar en el menor tiempo posible. Vamos a estar siempre al pendiente de los intereses del cliente y nos genera mayor autoridad, porque si nosotros damos a conocer que tenemos conocimiento fuerte acerca de un tema en particular, de un sector en particular, pues esto nos va a generar autoridad sobre las personas al decir que sí sabemos de lo que estamos hablando y que por eso les podemos ayudar. Ok. Cuando hablamos de que aumenta la lealtad hacia la marca, estamos diciendo de que al tener interacción con los seguidores va a generar una confianza. Por ejemplo, yo les digo, aunque sea muy tonto lo que nos pregunten a través de redes sociales, contestemos de forma amable, que eso genera un vínculo, que eso dice, ok, me contestaron, no sé algo, pero les voy a preguntar, tal vez me contesten. Y hay que hacerlo, hay que nutrirlos de esa manera, aunque estos no sean nuestros clientes, que solo estén preguntando nada más. Además, si se brinda el contenido que sea agradable para la audiencia, es posible obtener lealtad, ¿verdad? Eso también es bien importante. Generamos nuevos clientes, ¿verdad? Podemos llegar a nuevos mercados, podemos pautar publicidad para llegar, qué sé yo, a Santa Ana, a San Miguel o fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo algún país de la región centroamericana. Y esto puede ser mediante la publicidad o a través de contenidos orgánicos. Aunque yo esté acá, ustedes saben que el que yo pueda tener un buen contenido y que la gente lo comparta puede llegar a muchos otros lugares del mundo incluso. Y así, si mis seguidores lo comparten, pues sus amigos lo van a ver, y ustedes saben, eso es una cadenita. Me da una mayor tasa de conversión, ¿verdad? Es decir, si yo actúo como si, entendiendo a las personas y como ven en mí a una marca humanizada, entonces hay una mayor posibilidad de que confíen en mi marca, que confíen en lo que yo puedo dar y terminen comprando. Pero si yo me muestro hermético como marca y me muestro con respuestas demasiado frías, automatizadas, pero demasiado frías, muy probablemente la gente no genere ese vínculo, esa confianza y termine yéndose con la competencia. Más tráfico a la web, ya lo hablábamos, vamos a tener más oportunidades de cerrar negocios llevando el tráfico que tenemos, perdón, en las redes sociales hacia la web. Una de las cosas que más funciona, por ejemplo, es a través de un contenido divertido, ustedes pueden poner un link el cual lleve a, qué sé yo, a la venta de una camiseta que ustedes tengan en línea, ¿sí? O sea, la gente se divirtió y por curiosidad va a dar clic en ese link y los va a dirigir a una tienda en línea. Probablemente ahí pesquemos un nuevo cliente. Da menos costes de comercialización porque las plataformas digitales de anuncios son extremadamente baratas respecto de lo que vemos en el marketing convencional. Y obviamente eso representa un ahorro significativo en el gasto publicitario. Nos ayuda muchísimo con el SEO, ¿verdad? Ya lo hablábamos anteriormente. Y mejora la experiencia del cliente. Ok, eso a grosso modo es el social media marketing. Eso es lo que los contenidos mínimos, si usted va a contratar a alguien para esa posición, eso es lo mínimo que le pueden exigir, ¿verdad? Todos esos temas que nosotros hemos hablado ahorita es lo que le deben exigir. Y siempre que si ustedes se ponen a generar su propio social media marketing, tienen que hacerlo bajo un plan, ¿verdad? Un plan de contenidos, un plan bien diseñado. Y si se los van a terciarizar, exíjanlo. O
sea, díganle a la persona que va a contratar, ok, yo quiero ver ese plan de contenidos, quiero ver los medios que va a utilizar, quiero ver las fechas en que se van a programar y quiero estar al pendiente de la programación de ellos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, sí funciona, porque muchas veces se contrata a alguien y esta persona no se le controla, y finalmente termina siendo un manejo poco deficiente y ahí se nos va el dinero, se nos van las posibilidades de hacer más negocio. Les recuerdo que, como les dije ayer, el marketing digital debe de verse en función de cuántos leads yo voy a generar, cuántas oportunidades de negocio yo voy a generar. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando el día de hoy son estrategias que van dentro del marketing digital y dentro del inbound marketing, así que no lo podemos dejar. Ok, otra cosa de la que tenemos que hablar es de la automatización del marketing. El día de ayer o antier, no recuerdo cuál de los dos días, hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Medio lo dejamos entrever, pero cada vez se necesita más. Yo les he dado un ejemplo de que vamos a generar 2,000 datos. ¿Qué hacemos con esos 2,000 datos? ¿Cómo los tratamos? ¿Los vamos a dejar ahí tirados? ¿Vamos a perder ese dinero? ¿O vamos a encontrar la manera de poder darles tratamiento, de poder nutrirlos? Entonces, en ese sentido, la automatización del marketing ha ido ganando terreno. Antes, cuando no teníamos esta cantidad de datos que se pueden generar a la fecha de hoy, bastaba con tener una persona pendiente de una base de datos o una cantidad de vendedores a quienes se les distribuían los datos y nada, pues empezaban a hacer sus llamadas, empezaban a llevar ese control sobre cada cliente que llegaba. Pero a la fecha es más difícil porque por lo mismo pues, se generan más datos, entonces necesitamos una herramienta. Y así como ha crecido el marketing, pues han ido saliendo otras acciones, otras estrategias y la misma tecnología nos ha ido dando las herramientas. Entonces, la automatización del marketing es eso, es una estrategia de marketing digital que complementa al inbound marketing y que lo que intenta es sustituir los procesos manuales por medio de un software que facilite el manejo de procesos extensos, tediosos y repetitivos, optimizando de esa manera la selección de los leads y la comunicación con dichos prospectos. Es decir, esto a mí, en lugar de estar repitiendo, hola, gracias por comunicarte con X empresa, yo lo voy a dejar programado ya eso y default que cada vez que una persona intente comunicarse conmigo, ocurra eso. Ahora, quiero ser bastante clara en este sentido. No es que yo voy a publicar las respuestas automáticas, por ejemplo, en alguna red social, o voy a tener un chatbot en mi sitio web y me voy a olvidar de eso. Ok, Fátima, retomando, y me voy a olvidar de eso. Es importante que yo esté pendiente, que una persona esté monitoreando eso, o sea, no hay que dejarlo así perdido, sino que a lo mejor una persona escribe, hola, y la automatización llega, gracias por comunicarte a la empresa XYZ, en un momento te atenderemos, y la persona en ese momento vuelve a escribir hola, y quizás yo esté monitoreando, o sea, yo la tengo que tomar porque esa persona tiene una urgencia. Es muy diferente que yo diga hola, como futuro cliente o posible cliente, me conteste la respuesta automática y de pronto yo ya no diga nada. Entonces, tal vez yo no estoy con la urgencia que otra persona que sigue insistiendo y preguntando algo. O hay casos más claros que después de la respuesta automática preguntan directamente, yo quiero saber acerca de... Y entonces nosotros tenemos que abordarlo a través del marketing conversacional y tratar de llevarlo a la conversión. Los beneficios que me genera la automatización del marketing, primero que nada, va a reducir el estrés y la carga de trabajo. De verdad que esto es quizás una de las cosas que a mí más me puede ayudar. Imagínense tener 200 contactos que yo les quiera mandar un mensaje a través de WhatsApp. Estar mandando eso, o sea, quien ha estado en WhatsApp de escritorio sabe que, por ejemplo,
En esa misma aplicación solo puede mandar un mismo mensaje repetido a 5 personas. Y si estamos hablando, y sacamos la calculadora, que estamos hablando que tenemos 200 contactos y yo solo le puedo mandar 5 veces, 5 mensajes repetitivos, por ejemplo, al dividir esos 200 contactos entre 5 mensajes, tengo que hacer esa acción 40 veces. Y eso diciendo que solo sean 200 contactos, y ahora sí son más, ¿cómo puedo yo hacer eso en menos tiempo? ¿Sí? Por ahí surgen un montón de aplicaciones, ¿verdad? Que ahí les dejo la tarea para que las vayan buscando, que son algunas de gratuitas, otras no, ¿verdad? Pero que existen y que nosotros podemos enviarlas y facilitarlo en un solo envío. Antes se manejaba, por ejemplo, en WhatsApp, que usted podía tener una lista de difusión, las famosas listas de difusión. Y entonces usted podía personalizar el mensaje de tal manera que podía decir, hola Susan, y ese mensaje personalizado para esa lista se le iba a ir a, perdón, solo tenía que decir, hola, estábamos, somos de la empresa, etcétera, etcétera. Y ese mismo mensaje se le mandaba a toda la lista de difusión. Y a todos le llegaba como si fuese mensaje solo para mí. Pero ¿qué era la limitante de esto? Que usted, por ejemplo, si no lo tenían guardado, la persona no tenía guardado en sus contactos a la empresa, ese mensaje jamás llegaba. Y entonces esa fue una gran limitante del el envío de las listas de difusión. Por eso es que nacen otras aplicaciones como una que se llama WhatsApp, por ejemplo, que es un envío de un mismo mensaje para una gran cantidad de contactos. Eso sí, se necesita pagar, pero si yo voy a pagar por algo que estoy generando muchos datos y no los puedo atender, pues ni modo, me toca buscar cómo reducir la carga de trabajo a través de esas aplicaciones. Y eso sí hablamos de WhatsApp. Si hablamos de, por ejemplo, envío de email marketing, pues tenemos un montón de servidores, ¿no? MailChimp, SendGrid, Zendesk, perdón, SendGrid, tenemos otros como el envío de correos de Google, que creo que podemos enviar hasta 500 en una semana o no sé si por día, no tengo tan fresco el dato. Y así hay otras aplicaciones de envíos de correos. Muchas de ellas les va a permitir envíos gratuitos, pero el no pagar esa licencia a veces me genera que abajo del correo puede decir envío mediante y ponen la marca del servidor. Pero pues bastará dependiendo de cada quien cómo lo quiera hacer. Y otra de las limitantes es que a veces envía spam cuando nosotros no hemos pagado el servicio. Otras de, digamos, las ventajas o los beneficios de tener la automatización del marketing es que nos va a generar un retorno de la inversión, ¿verdad? Más alto, porque vamos a prospectar más. En la medida que nosotros tocamos más puertas, nutrimos a más posibles clientes, mayor será la posibilidad de ese retorno de la inversión, es decir, que los clientes lleguen a comprar. Y también nos facilita la elaboración de informes. Casi que todas las plataformas hoy en día nos están dando números, así es que pues ahí vamos a poder nosotros estar mirando qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo bien, a quién nos estamos dirigiendo y si nos están siendo, digamos, rentable utilizarlos. Ok, con esto poco que hemos hablado, porque la automatización es bien amplia, pero con esto que hemos hablado, ¿por qué creen ustedes que es importante la automatización del marketing actualmente? Porque eso acorta los tiempos de respuesta hacia el cliente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más se les ocurre? Porque dándole seguimiento a lo que dijo la compañera, entre más rápido le contestamos al cliente, lo atraemos o lo convencemos de inmediato. Pero si nos tardamos mucho, van a venir muchos más que uno de ellos me lo va a quitar. Y voy a hacer un trabajo así, por gusto. Por gusto, muy bien.
¿Quién más? ¿Quién más opina de esto? Están bien tímidos ahora. Bueno, pues dándole seguimiento a lo que dicen los dos compañeros. Adelante. Porque a través de la... Sí, adelante, Mauricio. Porque a través de una atención personalizada podemos fidelizar a un cliente. Así es. Por eso. Muy bien, muy bien. Le mencionaba que a través de una atención personalizada y eficiente podemos fidelizar a un cliente. Ok, muy bien. Ajá, ¿quién más? Adelante, Eduardo. Yo considero, Lee, que a partir de eso, nosotros vamos a darle importancia al cliente. Entonces, él se va a sentir seguro y familiarizar en que él puede preguntar y acceder a nuestros productos fácilmente. Uh-huh. Es como que nosotros, además de ser el vendedor, seremos su guía para satisfacer su necesidad. Muy bien, excelente. Ajá, ¿quién más? ¿Estamos bien? Bueno, pues todo lo que han dicho es bien importante, ¿verdad? A la fecha, más allá de darle atención al cliente, de darle la importancia que merece, que entienda de que para nosotros es importante y es eso, ¿verdad? Empezar a nutrirlo para que nadie, ninguna otra empresa nos lo robe, para que lo vayamos llevando por cada una de las etapas del embudo de conversión. Adelante, Celia. Gracias, Lee. Lo que quería yo solicitarle es si usted nos pudiera recomendar tal vez algunas aplicaciones. Yo desconozco realmente de esto, de cómo hacerlo automatizado. Y como digamos, no es algo tan, de pronto un tráfico tan grande, quizás no podamos incurrir en invertir, digamos, como pagar una aplicación, pero algunas gratuitas que pudieran servir. Y con el tema también de lo que habló de los correos, uh-huh, que uno puede saber cuando la otra persona ya leyó los correos. Si nos puede ampliar un poquitito, porque personalmente desconozco del tema. Muy bien. Verá, cuando usted contrata una aplicación para envíos de correos, un servidor, un software, o una aplicación, ¿verdad? Si es gratuita o si es de paga, siempre le van a dar esta estadística, ¿verdad? Son los famosos dashboards de cada aplicación. Es como que usted entre a Facebook, nada más para que me lo entienda, no es igual la interfaz, pero es como que usted entre a Facebook y vaya a las estadísticas para ver si la siguen más hombres, más mujeres, de qué departamento, de qué región, me explico. Entonces, en el envío de los correos es igual. Perdón, usted lo envía, ¿verdad? Y luego a los, no sé, al siguiente día ya puede estar revisando las estadísticas de el porcentaje de aperturas. Cuando usted ve ese número, el porcentaje de aperturas, quiere decir que una persona o varias personas, según el número que le refleje, abrieron el correo, ¿sí? Es decir, usted lo envió y las personas abrieron, lo leyeron, no sabemos cuánto tiempo, en algunas aplicaciones sí lo dan, en otras no, pero es importante saber el porcentaje de apertura. Ahora, si yo estoy enviando 100 correos y de esos 100 correos solo me abrió el 0.1%, mi estrategia está mala, no sirve, ¿sí? Probablemente tenga yo que ver otra estadística, si de esos 100 correos que yo he enviado, ¿cuántos se fueron a spam, por ejemplo? ¿Cuándo llegaron a spam? Todos conocemos qué es eso, ¿verdad? Es un correo como que no es útil, que es como basura, digámoslo así, y que las personas... De dudosa procedencia. Exactamente, de dudosa procedencia y que no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, usted probablemente dijo, le envía a 100 personas el correo, pero vaya a ver su porcentaje de rebote, de apertura, o su porcentaje de spam, su porcentaje de inválidos, porque esa es otra cosa.
A veces las personas nos dan sus cuentas de correo y ni siquiera están bien escritas. A veces ponen Gmail con Y. O sea, errores, a veces de dedo, a veces de que no sepan, saben cómo escribir Gmail o Hotmail o cualquier servidor de correo. Y lo podemos corregir nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre la recomendación es cuando tienen una base de datos, peínenla, como decimos, ¿verdad? Peínenla bien para ver cuáles son los errores en ese tema de los servidores, para evitar que esos lleguen como direcciones inválidas. ¿Por qué? Porque tal como dijo Danilo hace rato en otro tema, si yo no hago esas acciones, si yo no reviso estadísticas, estoy trabajando en vano. Estoy trabajando por gusto, estoy trabajando en una ilusión que la gente quizás lo abrió, pero no le interesa. Eso puedo decir yo, pero no sé si es que no les ha llegado porque llegó a spam, porque es inválido, porque rebota, porque la dirección no es válida, en fin. Pero todas esas estadísticas nos las dan las aplicaciones. Voy a ver el día de mañana, yo creo que nos va a quedar un ratito, Celia, para que ustedes vean al menos, digamos, por medio de imágenes, por lo menos, cuáles son esas estadísticas para que se relacionen. Voy a elegir una cuenta de correo, una aplicación, y el día de mañana se las voy a enseñar un poquito para que tengan una idea. Pero volviendo al tema del porcentaje de apertura, si yo de esas 100 que mandé, de esas 100 contactos a que les mandé ese correo masivo, 40 de esos 100 lo abrieron, ¿sí? Que hice 40 aperturas, entonces yo a esas 40 los voy a seguir nutriendo, ¿verdad? Tengo que seguirles porque son interesados, son personas que lo vieron, que probablemente se quedaron con duda. Y si yo ahí en el correo les puse una caja de llamada a la acción y siguieron, pues genial, ya lo voy a tener en mi base de datos seguramente, o pidiéndome más información. Pero si no, yo por lo menos sé que a esa persona le ha interesado. Entonces yo voy a seguir nutriéndola, seguirle enviando más información para que me siga conociendo y en un momento yo pueda venderle, ¿verdad? En su caso, Celia, podría ser que usted le mandó un blog de problemas que se dan cuando las personas usan una mala graduación, por ejemplo, de sus lentes, y fue un tema interesante para un porcentaje de personas a las que le envió ese correo. Y entonces usted detectó eso, que se interesaron, y entonces después le puede mandar cuáles son las posibles soluciones que puede hacer una persona o qué acciones debe tomar una persona para corregir ese problema. Y entonces volvió a ver que de ese 40 que le interesaron, otras 20 les volvió a interesar ese tema. Y entonces le vuelvo a enviar otro correo en el que diga que puede agendar una cita el día de hoy con un 10% de descuento. Como la persona ya está interesada y ya sabe qué tiene que hacer para corregir eso, que es ir a pasar una consulta muy probablemente, y entonces después usted le deja la caja de la llamada a la acción para que se suscriba y que tenga esa consulta, que reserve ese cupo, entonces ya la va a tener muy probablemente. O usted le llama y le dice, hemos visto que nosotros tenemos esta oferta para usted, etcétera. O le puede dar seguimiento vía WhatsApp, porque obviamente va a tener número y correo electrónico. Y entonces ahí lo refuerza y lo hace llegar. Al final lo que queremos es que a través de estos puntos de contacto nosotros queremos vender. Entonces, pero lo vamos midiendo. Para eso se ocupan las estadísticas, para nosotros tener mayor cantidad de información para poder tomar decisiones, para ver por qué camino nos podemos ir. Ok, eso en cuanto al correo. En cuanto al tema de la automatización, existe una plataforma que se llama ManyChat. Está en inglés, pero por tema de tiempo, el día de mañana, y espero que me dé el tiempo, les voy a enseñar más o menos a hacer un workflow, un flujo de trabajo, ¿verdad? Y ese flujo de trabajo lo pueden utilizar tanto para respuestas automatizadas en inbox de las redes sociales como Facebook y otras, en las mismas, el WhatsApp, si tienen algún chatbot en la página web. La cosa es trabajar una serie de preguntas y respuestas posibles acerca de un tema en particular, ¿verdad? Y ya con la plataforma ManyChat, lo que hace es que en lugar que usted le esté enviando enlaces a una persona,
el workflow ya se lo deja establecido así. O sea, que primero lo saluda, hola, por ejemplo, en este caso de esta academia, hola, fulanito de tal, sabemos que estás interesado en participar en el curso de marketing digital, y el mismo workflow o la respuesta automatizada podría preguntarle, ¿tú eres una persona que cotiza el seguro o no cotiza el seguro? Entonces, si dice que sí, entonces vengo yo y le mando toda la, digamos, el link para que dejen sus datos. Y si me dice que no, le mando otra información. Pero ahí yo voy dividiendo a los clientes, ¿sí? Voy midiendo y voy verificando para qué están, lo voy clasificando y cualificando a la vez para írselos dejando listos al área de ventas. Que si son cotizantes van por un lado, que si no son cotizantes van por otro lado. Entonces, esa aplicación de ManyChat, los que puedan curiosearla el día de hoy, háganlo. Está en inglés, pero no es nada del otro mundo que no se pueda tratar. Y yo también el día de mañana voy a tratar de traérselas para que la vean, así como algunas de las estadísticas que ustedes deben de vigilar para el tema del envío de los correos electrónicos, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien, Celia? ¿Y los demás? Sí, muchas gracias, Lick. Quedo al pendiente de los ejemplos. Sí, sí, mañana vamos a hacer uno rapidito, porque también tenemos que hacer otro de cómo, digamos, establecer o cómo pensar una campaña y cómo tratar de implementarla. Y todo esto tiene que ver en ese tema, así es que vamos a hacer un solo ejercicio el día de mañana. Y pues por hoy yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Adelante, Susana. Adelante. Susana. Gracias, licenciada. Yo tengo una duda. Es que como ha hablado de marketing en social media, ajá, envío de mensajes masivos, ha mencionado WhatsApp, ha mencionado correos masivos. Entonces, ¿y esto es e-commerce o el e-commerce? Porque para mí e-commerce, no sé si estoy mal, es solo cuando hay una tienda en línea y comprar, digamos, como Amazon, o no, o es bien diferente. Es que el e-commerce es como diferentes modelos de negocio a través de internet, pero sí involucran directamente la transacción, digamos, no la venta, porque la venta, todo lo que hemos hablado va involucrada, porque ese es el fin último, pero sí la transacción. Entonces, las tiendas es una forma de un e-commerce. Los servicios de suscripción mediante streaming es otro tipo de e-commerce, comercio electrónico, pero todo lo que hemos hablado ahorita son las acciones que nos van a permitir que se llegue a generar ese e-commerce siempre y cuando nosotros tengamos una tienda en línea, un servicio de streaming al que queramos que las personas se suscriban, un servicio de marketing de asociados, por ejemplo, que es cuando yo le genero un enlace a cierta cantidad de personas para que promuevan mi producto o servicio y que lo vendan, y ellos se llevan un porcentaje y yo me llevo otro, obviamente, y eso es un e-commerce también, ¿verdad? Son diferentes formas de hacer negocios en internet, mientras que lo que hemos hablado ahorita son las estrategias, ¿verdad?, de marketing digital para que eso se lleve a cabo, si es que lo tenemos en línea, y si no, pues que por lo menos lleguen a nuestra tienda física a consumir nuestros productos o servicios. Uh-huh. Ok, sí, es que la duda iba por eso, ¿verdad? Porque todo es como electrónico, pero entonces me queda claro que lo e-commerce en sí es la parte ya transaccional y esto es como, digamos, el paso uno. Sí, básicamente esta es la estrategia, ¿verdad? Estas son las acciones que los van a llevar a que puedan vender en esa tienda, pues, por ejemplo. Así dicho de eso, así más sencillo. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Los que se tengan que retirar y ya les pase lista, adelante, ¿verdad? Los que no, pues voy a pasar lista rapidito para que, más bien voy a pasar lista de aquellas personas que no me han dado o no se hicieron presente en ese momento, y los que ya les tomé asistencia se pueden retirar porque ya cumplimos con el horario de la clase, ¿de acuerdo? Así que los demás los veo el día de mañana. Descansen. Gracias. Gracias. Una pregunta. Buenas noches. Adelante. Mencionaba también de que nos iba a enseñar unas técnicas, estrategias para poder manejar de mejor forma
Facebook. Sí, el día de mañana. El día viernes. Sí, bueno, jueves. Siempre está, sí, siempre está activo. Eso. Sí, siempre, porque el día... Adelante. Sí, 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 dígame. Sí, no, que va a ser como un solo ejercicio porque son cosas que tienen que ver en el manejo de... Una consulta más, licenciada. Uh-huh. Por ejemplo, todas estas partes que usted estaba mencionando también se pueden manejar en la plataforma HASPO. Como ahí habla también de envío de correos y todo. Sí, sí, por supuesto que sí. Que sí, todo, sí. Todo se puede, porque todo también habla puede. De unificar todas las redes sociales. Sí se puede, claro que sí. Algunas cosas las podrán hacer de forma gratuita y otras habrá que pagar, ¿verdad? Ahí tendrán que evaluar ustedes, pero por lo menos el envío de correo, si no estoy mal, el envío de correo... son como 2,000 al mes, creo. Sí, cabal, está en la versión gratuita. Y uh-huh. El envío de correo, y me parece que la creación de landing page, pero tiene un límite la landing page, que son las páginas de aterrizaje. Perdón, las páginas donde ustedes dejan los datos o los clientes pueden también, dejar los datos. También veía de que se puede enlazar WhatsApp también a HASPO. Veía se puede. Y todo eso, sí se puede, así es. Okay, okay. De hecho, yo les recomiendo que lo vean, ¿verdad? A profundidad. Hay un montón de información, ¿verdad? En el mundo digital. Háganlo porque es una gran herramienta, la verdad. Y aquí nos hemos quedado cortos con el tiempo. Ajá. Me llamó la atención porque también ellos lo capacitan a uno y le dan el diplomado y todo. Yo he estado revisando la página y he estado... Solo que hay que dedicar mucho tiempo porque también evalúan. Sí, claro que sí, y háganlo, no es malo. Todo el conocimiento es bueno y en lo que puedan acumularlo, no se detengan. De acuerdo. Sigan dando clase. No, pues yo con gusto, pero pídanme, por favor, para que me den más trabajo. Okay, sí, es solo por hecho. Gracias. El curso de inbound marketing. Excelente, aquí me van a tener. Si ustedes lo piden, aquí me van a tener. ¿Y cómo hacemos para que lo ponemos en el grupo? ¿Cómo? No digo más, bueno, ya queda en evidencia. Ok. hacemos huelga. Ah, qué lindo, gracias. Gracias. Apoyamos. Gracias, eso se siente súper bien, haciendo un paréntesis, que veo yo la respuesta de ustedes, veo que se siguen conectando y eso, pues, a uno como está de este lado, pues le dan como más ganas de dar lo mejor de sí, ¿verdad? Para que aprendamos toditos. Es que estamos aprendiendo y la verdad que usted hace que uno descubra que tenemos que saber más. O sea, yo créame que yo cuando entré a este curso pensé que iba a ser como que voy a recibir este curso y voy a aprender. Sí he aprendido, pero me he quedado con ganas de más. Entonces, es bueno. Ah, excelente, me parece genial, sí. Eso es verdad, trata. Yo he estado en 3 cursos y este es el que más me ha gustado. Bueno, yo estoy en el de Excel y digo, mejor me conecto al de marketing y después veo el de Excel. En serio, me están inflando el pecho de ego como no tienen idea. Pero muchas gracias, de verdad, gracias. Así es que voy a tener que pasar lista y me encantaría que me siguieran echando flores, pero si no vamos a llegar a las 12 acá. ¿Verdad? Feliz noche, licenciado, un placer. Gracias, cuídese mucho, hasta mañana. Ok, tenemos a Brenda Rivera que no me dijo nada hace rato. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Ya se van todos. Bueno, de los que no estaban. Bueno, nos vamos a quedar acá. El que no pudo decir presente. Me lo deja en el grupo porque ya la mayoría se fue. Así es que nos vamos a quedar acá. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad que es muy bueno para mí recibirlos. Se siente súper bien. Y nada, pues el compromiso de siempre de dar lo mejor. Y primeramente, Dios, los veo el día de mañana. Cuídense. A ver, feliz noche. Buenas noches. Hasta mañana, noches. Feliz noche a todos. Hasta feliz mañana. Hasta mañana. Buenas noches.